apreciada audiencia. De nuevo, gracias por vuestra hospitalidad y por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy le vamos a ofrecer un conversatorio dedicado a dos músicos tocayos, a Engel Humperdinck. El Engel Humperdinck alemán y el británico nacido en la India, Engel Humperdinck. Antes, debemos dar las gracias a los comentarios realizados por Luis Soto, el consecuente amigo, que hace un devaneo, pero con su prosa poética, y establece que estuvo muy bien explicado y concuerda con la explicación en materia de que William Forhander era un gran director en comparación con Arturo Toscanini, que su padre dijera el mejor director, como muchos otros dijeron. No dejen de ver, cuando, si ven el video de nuevo, cómo Toscanini dirige con la cara y rostro casi pétreo, ¿no? Cuando en verdad el rostro ayuda mucho a cómo decir la música. Igual la mano izquierda, es casi muy, muy poco la mano. Gracias a Víctor por decir que es didáctico y desearnos que sigamos adelante. A Víctor Araujo, a Maikele Olivares le pareció muy didáctico el conversatorio, le gustó mucho la historia del cumpleaños feliz, que por cierto, ese día 22 nació Federico Chopin. Si ustedes buscan en Wikipedia va a aparecer el 1 de marzo. Eso es motivado a que Polonia, donde nació Chopin, seguramente motivado eso, que era dominada por los rusos y el calendario ruso se regía por el calendario juliano. No había nacido, ellos van a trabajar sobre el calendario gregoriano en 1918. Estamos hablando que Chopin nació en 1810. De manera que es el 22, según la biografía que un prologuista como Arturo Rubinstein certifica, ¿no? Ahí aparece el nombre de los padrinos, el nombre de los hechos, el sitio donde se colocó el acta de nacimiento. Y gracias a Jesús Porra, que siempre con su muy admirada humildad y modestia, dice que es un lego de música, pero que la música llega al alma. Efectivamente, cuanto hay personas que no han oído música, cuando más música oyen, más le va a gustar. Eso es normalmente lo que ocurre. Lo importante es que le guste la música, no es tan importante que uno sea muy instruido en esa materia. No puedo dejar de hablar, hoy es 1 de marzo, la hora es 20 para las 12. Puede haber ocurrido cualquier cosa distinta a lo que yo voy a hablar en este momento en la guerra de Ucrania con Rusia. De nuevo, el amigo Putin miente, ¿no? ¿Por qué? Él dice, cuando inicia ya diciendo, que es lo que creo que es lo que hablamos anteriormente, que él va a invadir la parte este, en este momento está buscando llegar a Kiev. Entonces, ¿cómo se entiende? Empieza a decir que solo se va a quedar y luego Kiev. Después emplea, prometen con Macron que no va a atacar a los civiles y mata niños y ancianos que se ve en la foto con armas no permitidas, que al explotar el que la aspira muere. Para mí, o para quien habla,
Yo siento que Putin se ha quedado muy descalificado ante la opinión internacional. Por ejemplo, en Colonia, Alemania, que es el sitio donde nace el carnaval en Alemania, es el día de la, algo así como el día de las flores, no recuerdo bien. Pero en vez de disfraces, apareció una manifestación con el disfraz era la bandera amarilla y azul de Ucrania. Por otro lado, a Rusia se le permitió, se le impidió jugar en la FIFA, prohibió jugar en los campeonatos de fútbol. Por otra parte, en el karate pasó lo mismo. Por otra parte, por el director de la orquesta de Berlín, si no me equivoco, que es un ruso, como no se manifestó en contra de la guerra, lo sacaron. Igual pasó con otro músico, pero fíjense la diferencia, ¿no? Por no manifestarse en contra de la guerra. Además, Suiza, que se incorporó a las Naciones Unidas en 2012, ahora rompe su neutralidad o normal para las cuentas. Además, aparecen monumentos. El que me parece más importante es el arco de Brandenburgo en Alemania, que a su vez rompe con el sentido pacifista y envía armas a Ucrania, no le compra gas y en el arco de Brandenburgo, que es un canto a la paz sobre la guerra, aparece iluminado con la bandera. Lo mismo aparece en 12 monumentos, para mencionar tres nada más, en la Torre Eiffel apareció y el Empire State y en numerosísimos más. Por otra parte, ya no se permite utilizar el canal YouTube en Rusia y así sucesivamente, ¿no? De manera que hay un desprestigio importante. Sorprende la capacidad de maniobra que ha tenido los guerreros o soldados ucranianos, ¿no? Ahora, hay una gran diferencia entre el soldado ucraniano que está luchando por su patria, que era independiente, con el otro que es un encargado a luchar. Hay soldados rusos que han dicho, a mí me dijeron que esto era una incursión, y me sorprendió. Bueno, eso es importantísimo porque la moral de uno es muy distinto a la moral del ruso. El ucraniano lucha por su parte, el ruso es un enviado a ser muerto o no en una batalla. De manera pues que creo yo, además, es muy penoso que habiendo coronavirus, el señor haya inventado una guerra o provocado una guerra por ansia de poder en pleno coronavirus con todos los efectos económicos para mal de todos, porque encima del problema del coronavirus está el efecto de la guerra. Por ejemplo, México, por decir uno, le preocupa porque allá se bebe mucha cerveza, que la cerveza va a subir 37 o 40%. Pero López Obrador, que dijimos en otro, que es el campeón de decir, cada estado es soberano y que no se meta hay que, el estado no se debe meter con otro soberano, aquí no ha hablado. Pero sí fue, por ejemplo, Bolsonaro a visitar, o fue el señor Alberto de Argentina a visitarlo. ¿Qué significa eso? Qué tuerto, ¿no? Yo siento, cuando uno ve los animales y el hombre lo que trata es de superar al instinto animal de guerra, cuando uno ve, por ejemplo, una manada de elefantes, pues el macho más poderoso es el que se encarga de la llamada. Y nosotros tenemos algo salvaje adentro. Lo importante es sublimar eso y hacerse hombre. La guerra es todo lo contrario de la sublimación. O sea, y además, para colmo, amenaza con ogivas nucleares. Es inconcebible. Entonces,
Yo no sé hasta ahora qué está pasando, porque cualquier cosa equivocada, una nube, una atmósfera, puede ser catastrófico, pero en todo caso, yo siento que se ha unido la OTAN. ¿Y quién la ha unido? El mismo Putin. O sea, por primera vez en la historia, toda la OTAN está unida. Y toda la Inglaterra, incluyendo toda Europa, quiero decir, incluyendo a Turquía, que normalmente está unida. Turquía está impidiendo que los mares de mares. Por otra parte, me interesa mucho Suecia y Finlandia, que fueron advertidas de un ataque en caso pues se han puesto con mucha valentía. Han dicho, bueno, yo quiero ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea, a ambos. Entonces, bueno, a pesar de la amenaza, recuerden que Suiza le ganó una guerra a Rusia en su momento, si mal no recuerdo, disculpen, con Alejandro I. Luego le ganó a los finlandeses, por eso es que en Finlandia se habla sueco y finés. Pero en todo caso, sorprende también la fuerza con que el presidente de Ucrania, Zelensky, que es actor, pero recuerden que Reagan es de los grandes presidentes republicanos, bueno, y era cowboy, entonces lo de actor no viene al caso, ha dado la talla, ¿no? La gente lo adora y ha hablado muy bien, yo no sé si pueden poner, habla muy bien de lo que significa la guerra, etcétera, y hasta ahora no han podido con Ucrania. De manera que Ucrania se ha defendido con un armamento inesperado, que a través de obuses o de esas cosas que se llaman, ha logrado detener. Pero en este momento, a esta hora, había 36 kilómetros de armamento yendo a Kiev, ¿no? Veremos qué pasa. Bien, comencemos para hablar de otra cosa más bonita que la guerra, la música. Hablemos entonces de Engelbert Humperdinck, el alemán. Él nace en 1858 en una ciudad llamada Sisburg, cerca del Rin. Estudia en el Conservatorio de Colonia, más tarde lo va a hacer en Múnich. Gana rápidamente el premio Fundación Mozart. Más adelante va a ganar premio Mendelssohn, y va a tener numerosos viajes, que sepamos, Italia, Francia y Alemania, que van a ser inspiradores para sus obras. Estudió piano, pero su género va a ser la ópera. Va a trabajar en temas infantiles, como son la obra para siete, no, una obra llamada Siete Niños, del año 1895, y cuatro lieders. Recuerde que líder es el plural de lied, que es un canto acompañado de instrumentos para niños, en 1901. Escribe 2 años más tarde, Los Hijos del Rey, que esa obra, como todas las demás, van a ser olvidadas menos una, pero Los Hijos del Rey de vez en cuando se interpreta. Además, escribe La Bella Durmiente, Matrimonio Desconfiado, El Sueño de Navidad, la Vie Vendeur, escenas de la vida de una estudiante en Alemania que tiene un nombre muy complicado para no hablar, que han pasado al olvido, ¿no? La obra más importante de él, que hablaremos más detenidamente de ella, es la ópera Hansel y Gretel. Sin embargo, él, en esa ópera, él va a utilizar cantos populares de Alemania, que es la parte mejor de la ópera, pero luego se mezcla, porque él fue muy relacionado con Wagner,
se mezcla con la música wagneriana y allí entra un conflicto, ¿no? En cuanto a la música popular alemana con la música wagneriana. La obra que vamos a trabajar un poco más detalle es Hänsel y Gretel, que está basada en un libreto de su hermana Adelaide Wetz, que es homónima de el nombre de la obra a un cuento de los hermanos Grimm, los famosos hermanos Grimm alemanes que escribieron obras tan famosas como La Cenicienta y la Blancanieves y los Siete Enanos. Ojalá podamos hablar algún día de cómo Disney logró hacer esa película, ¿no? Tardó bastante tiempo en hacer otra película, pero fue lo que dio el auge de Disney, ¿no? Y al hermano lo tenía dedicado a pedir préstamos del banco y parecía que no, pero él puso a personajes en el teatro para que pusieran todas las figuras y rostros humanos para que los enanitos tuvieran las figuras que se ven en la película. La influencia de Wagner proviene de que él conoce a Wagner 3 años antes de morir en Nápoles. Recuerda que Wagner muere en 1883 en Venecia. Lo conoce en Wagner y colabora con él en el Festival de Bayreuth con motivo de la ópera Perfisa. De hecho, Wagner lo nombra apoderado y maestro de su hijo Siegfried. Apoderado en ese momento porque Wagner tenía real en ese momento. Recuerden que Wagner, cuando comienza su historia, le quedaba debiendo a todo el mundo. O sea, él se escapaba, iba de sitio a sitio para no, porque no tenía dinero para pagarle a todo el que le pedía prestado. Pero claro, después, con la ayuda del rey Luis, pues ya tenía cómo dejarlo apoderado, si no lo hubiera dejado deuda. Nuestro biografiado también escribió obras teatrales dedicadas a obras de Shakespeare, La Tempestad, El Mercader de Venecia, que es muy buena. Hay una película ahí con Al Pacino que es muy buena, que es bastante similar y como gusté, ¿no? Por cierto que una periodista en Argentina, con motivo de que creo que era uno de los primeros vacunados del COVID, le pusieron el nombre de William Shakespeare. La periodista de Argentina, un pueblo generalmente culto, dijo: ha muerto un gran escritor. Shakespeare había muerto 300 años. Espero que no diga que, como Shakespeare se casó con Ana, una mujer llamada Anne Hathaway, no vaya a decir que se murió el esposo del artista de cine. Espero. Él además escribió Pájaro Azul para Maeterlinck, para el alcalde de Salamanca de Calderón. Y Richard Strauss, que no era dado a dar calificativo, hombre muy culto, sino refiéranse al conversatorio de él, pues dijo, si bien no dijo que era un gran genio, pero sí dijo que era un gran músico. Nosotros vamos a estudiar, porque él después sufre un derrame cerebral, se le paraliza el brazo izquierdo en 1912, va a quedar entonces ayudado por su hija Wolfgang, Wolfgang, no Wolfgang, Wolfgang, compone con ayuda de él. Además, él va a ser pedagogo en varias partes, en particular del Conservatorio de Barcelona, y de un infarto agudo muere en 1921 y va a estar enterrado en el cementerio de Stanford. Nosotros vamos a oír la oración nocturna de la ópera Hansel y Gretel.
Esto más o menos se desarrolla así. Ahí, estos dos hermanos, Ansel y Gretel, salen de la casa de su padre, que era un barrendero, y van caminando, llegan al bosque y duermen en un árbol, bajo un árbol. Al despertar se dan cuenta que de una cosa muy inusual, un castillo hecho de turrón, chocolate y de numerosos dulces. En ese castillo vivía una bruja. Esa bruja se llamaba Mazepán. Lo que hacía la bruja era que tenía un horno, un sitio de fuego, ahí quemaba a los niños y los convertía en mazapanes. Eso es lo que intenta hacer la bruja con Hansel. Para eso lo mete en una caballeriza y lo amarra. Y llama a Gretel para que vaya al horno para ayudar a meter a Hansel y luego a Gretel en el horno. Pero Gretel viva al fin y Hansel, que se ha logrado escapar, lo que hacen es empujan a la bruja hacia el horno, la bruja muere y bueno, como todos los finales felices, pues todos aquellos niños que habían sido convertidos en mazapanes vuelven a ser los niños que eran. En ese momento, sus padres llegan y abrazan a Hansel y Gretel, que lo habían buscado por doquier. Esa es la esencia de la ópera. No, como esa ópera es muy larga, una hora y tanto, vamos a oír un extracto que es el más conocido y más gustoso, que se llama Oración Nocturna. Esta pues es la vida en corta palabra de Engelbert Humperdinck, él de música académica y alemán. Vamos a ver ahora el tocayo de él, a Engelbert Humperdinck, el de música pop o popular. Él nace en la India en 1936, que para entonces formaba parte del Imperio Británico.
No olviden que Inglaterra ha sido el imperio más grande que ha dado el mundo, casi dominó una cuarta parte del mundo. El padre era ingeniero del ejército y la madre cantante de ópera, le va a enseñar violín a él, que era el menor de 10 hermanos. Poco después vas a ir a Inglaterra, a la ciudad de Lancaster, ciudad con la cual vas a establecer numerosos vínculos. A los 17 años canta en el escenario por vez primera bajo el nombre de Jerry Dorsey, y así se conoció en el Reino Unido. Sin embargo, como es en estos países, tiene que prestar servicio militar y además sufre de tuberculosis. Reaparece en 1965 y busca, aconsejado también por su manager, Gerald Mills, que a su vez era manager de un famoso como Tom Jones, crear una nueva imagen. Y así en Bélgica comienza con Connie Op en 1956, pero ahora con el nombre de Henry Humperdinck. ¿De dónde sacaría Gerald Mill ese nombre? ¿Conocería a Gerald Mill? Porque ese no es un nombre tan sencillo, ¿no? Henry Hopper, pero es tocayo del alemán. ¿De dónde lo sacaría? No parece. Bueno, en todo caso, él va a sacar ese maravilloso sencillo de Release Me en 1967, que va a ser un éxito notable, y gracias también a su presentación en TV en Gran Bretaña, y va a vender de un día para otro 1 millón de copias, ¿no? Mucho. Un ser humano contando las 24 horas tarda 3 meses y medio en llegar a 1 millón. 1 millón de discos es bastante. Entre la lista de los más vendidos,
era, él tiene una voz de las más privilegiadas, que se compara cada uno a su modo con cantantes masculinos de lo que se llama del verbo to croak, de la música croner. Música croner es una forma de cantar suave, casi de murmullo, y que no proyecta mucho la voz, ¿no? Eso es difícil de explicar, de proyectar la voz, porque Frank Sinatra, pero ahí están también en ese mismo forma de croner. Está Frank Sinatra, Tom Jones, Bing Crosby, Polanka, Tony Bennett. Y entre las mujeres está Doris Day, Ella Fitzgerald y Peggy Lee. Él ha vendido más de 150 millones de discos, se dice fácil. 64 discos de oro, 24 de platino, 4 nominaciones al Grammy y tiene una estrella en el Paseo de Hollywood. Creo que Frank Sinatra lo supera en eso, si no me equivoco, no me haga mucho caso, creo que tiene 3 estrellas, Frank Sinatra. Él incursionó en el género de la balada, en la música electrónica, en la música country, en Latin music y en la que se llama gospel. Sería muy largo explicar cada uno, por eso otro momento lo hablamos. Él, además de inglés, va a cantar en alemán, en italiano y en español. Y actúa en series de televisión como La Isla de la Fantasía, Hotel y varias más. Además participa en bandas sonoras como Gangster número 1, The Last Yellow y Fly Me to the Moon. Además dobló personajes animados de películas. Fíjense, él cuenta con 60 clubes de fanáticos, lo que se llama fans, en el mundo, especialmente Estados Unidos, Europa y Australia. Además, en esta parte del mundo, a mí me gusta decir América del Sur hispanoparlante, pero está Argentina, en Brasil y Chile, tuvo shows, ya sea en colores o en blanco y negro, según estaba permitido para entonces, porque estamos hablando de los años 70 y 80, en aquel momento en algunos países se permitía o no colores, en ambos estaba en show de él. Luego visitó a Chile en 2012 y 2017, reciente, ¿no? Visita Chile en 2012 en el Master Arena y en 2017 en el Casino Postechelo. Nuestro biografiado participa luego en un festival de Eurovisión elegido por la BBC de Londres a los 76 años de edad, bravo por él, que esté activo, e interpreta una canción llamada Love Will Set You Free. En Inglaterra, no sé si ustedes saben, pero ahí se apuesta casi cualquier cosa, lo que usted quiera puede apostar. Entonces se apostó a favor de él, sin embargo, de 26 participantes quedó 25. Yo no sé si en los concursos musicales eso vale, en los partes musicales, pero yo no soy partidario de decir quién queda de último. No creo que eso es bueno. Yo lo he visto en dos cosas. En lo personal, perdonen que hable en primera persona, en algún momento en los campeonatos de dominó se ponía que llegó de último y le regalaba un libro de dominó. Para mí eso no es bueno. El tipo queda un poco como... Usted llegó de último. Y algún día le dije, ¿no? Imagínense ustedes en un concurso de mi universo.
y ponen la que llegó de último. Esa mujer pasa de ser la más bella de su país a la más fea del mundo. O sea, yo creo que poner de último no es bueno. Bueno, él llegó de 25. En 2012 anuncia cantar con Elton John a dúo, un disco para sacarlo en 2014 llamado Calling, y también con el Divo, con Luis Fonsi, con Olivia Newton-John, con Kenny Rogers. En 1964 se casa y va a estar con ella mucho tiempo con Patricia Haley, que era una actriz. Ella va a morir después de padecer de Alzheimer. Seguro que podía cantar con Alzheimer lo que le pidieron, pero va a morir de COVID. Es la primera vez que mencionamos acá que alguien muere de COVID, ¿no? De esta pandemia. Tuvieron 4 hijos. Ha vendido 120 discos, quizás más hasta ahora, y sigue activo. Bravo por él. Volvemos a, no hay edad para aprender, y no hay edad, la actividad hay que conservarla. Conciertos en Canadá, en Finlandia, en Alemania, en la República Checa, en Irlanda, en Escocia, Inglaterra y Estados Unidos. A esa edad, bravo por él. Are you coming to help me, please? You see, it involves a little bit of movement, and if I fall down, they can pick me up. Are you ready, ladies? You know, I need a little warm-up for this one. Are you ready? You guys look great, you know that? You look good, too.
María Biesa, con esto hemos llegado al final de este conversatorio. Antes de, claro, le solicitamos Mariel y yo que por favor que levanten el dedo si les gustó, que activen la campana, que envíen los comentarios y se suscriban gratuitamente. La semana que viene vendrá otro. Y el señor de Lincoln inventó la música antes de nosotros. Quería terminar diciendo la posición de China en la guerra. De ese tema es obligatorio en este momento porque es gravísimo lo que está ocurriendo. Aquí está la biografía que me leí de Mao Zedong. Este señor hace una hazaña como Bolívar, ¿no? En los Andes, como Aníbal, cuando llegó casi a Cartago y casi llega a Roma, o qué sé yo, hizo lo que se llama la larga caminata, que fue caminar 12.000 kilómetros en tierras lo más inhóspita posible, donde murió una cantidad de gente que él llevaba como líder. Se llama la larga caminata, y luego hace lo que se llama la revolución cultural, que no es otra cosa que matar a todos los intelectuales. Vaya revolución. Ahora, la posición de China en la guerra actual es lo que, no sé qué palabra poner, como que sí, pero que no. A ver, ellos dicen no a la amenaza nuclear, y por otro dice no a las sanciones. Y entonces, ¿qué posición? Ellos quieren el diálogo. ¿Cómo se puede dialogar con Putin si está invadiendo a Irak? ¿Qué tendrá China por detrás? No sé. Hay algo que quiero que sepan de China, ¿no? Una vez le dije que en 2015 ellos, por la cantidad de población, dijeron que solo un hijo. Ellos están pagando las consecuencias ahora. Fíjense, los viejos de China, no sé si están acostumbrados o no a eso, yo no sé, es difícil comprenderlo, ¿no? Pero cuando están muy ancianos, no tienen jóvenes que lo cuiden. ¿Ustedes saben quién cuida a los ancianos en China? Los robots. Hay un robot en China que le dice, usted tiene una temperatura tal, llame al médico si tiene tal cosa. O sea, el robot le informa, vaya forma de vivir, ¿no? O sea, una máquina diciéndole a uno lo que es. Terrible. De manera que, además, todo el mundo está fotografiado bajo la excusa que si fotografían a todo el mundo, evitan los robos, porque la cámara, ahí lo van a robar. Y el pueblo está ahí hipnotizado. Ahora, ¿qué pasará con China y Taiwán? ¿Y qué pasará con China y ese juego tan ambiguo, no? Porque de ambiguo es ambiguo, porque, no estamos contra el ataque de Putin, estamos contra, digamos, el uso de la fuerza. Ok, es cierto que China tiene 50 años sin guerra, ok, estamos en contra, pero a la vez queremos diálogo, y a la vez estamos en contra de las sanciones. ¿Y qué quiere China? Pero no dice qué es lo que quiere, diálogo. ¿Cómo pueden dialogar? Yo quisiera saber cómo puede dialogar mientras un hombre tiene ejército armado metido en buscando a Kiev. Bueno, saqué sus conclusiones. Ese juego más ambiguo no puede ser. Qué fácil es decir, somos amigos del diálogo. Pero si el hombre está metido en Kiev, ¿cómo va a ser? Hay que defenderse. Qué bueno que aparezcan voluntarias con fusiles. Hombre voluntario que no tienen ni idea y aparece con sus fusiles defendiendo su patria. Bravo por ello. Bueno, querida audiencia, de nuevo, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Mariela Molina con su ballet y quien les habla se despide. Los queremos mucho. Hasta más tarde.